la teva frustració és la nostra frustració de no arribar-hi, però jo penso que el fet d'intentar-ho ja ens dona una pauta per saber que hem de continuar. Cadascú dels ponents ha tingut mitja hora, nosaltres, públic sempre hem tingut mitja hora, també en disposem de mitja hora. Això ve d'acabar a les 7, però acabar quan nosaltres vulguem. La qual cosa significa bé que si algú marxa en qualsevol moment, els altres, i jo el primer no ho considerem com a cap descortesia, però no sé jo el que a les 7 talli, tallem quan hagin de tallar. I per tant comencem amb el col·loqui, amb el diàleg entre vosaltres i els ponents que m'acompanyen. Qui demana la paraula, que vulgui intervenir? Sí, aquí a la meva... sí, primer i després enllà. M'heu d'ajudar una mica perquè jo tinc una vista que és un desastre. Per tant, de moment tenim dues i després anirem apuntant més. Hola. Aquí, bona tarda. Bueno, de todo lo que se ha comentado, a mí sí que hay algunas cosas que me preocupan especialmente. Una es el tema de los tiempos, ¿no? Esto que decían, el juicio rápido son 8 o 9 meses. Yo estuve de guardia como abogada asistiendo a una víctima a finales de mayo, me señalaron para finales de febrero, ya nos vamos a 9 meses. Y lo retrasarán más porque el abogado le coincidía con otro señalamiento, con lo cual pues... nos vamos a 10, 11 meses. Y aquí sí que veo que hay un problema con el tema de los procedimientos y el proceso que tiene que hacer la mujer víctima de violencia, y es el tema de los tiempos, y que tiene que ver con el tema de los silencios, ¿no? Y es que todos los delitos tienen un periodo de prescripción, un plazo de prescripción, ¿no? Y sin embargo, cuando la mujer no denuncia inmediatamente una violencia que ha sufrido, ¿por qué? Porque necesita hacer este proceso, porque no ha identificado la violencia como tal, ¿vale? Y necesita que se lo digan, necesita reconocerse como víctima para poder denunciar. Muchas veces cuando se denuncia la violencia pasado un tiempo, incluso pasado un tiempo desde la separación, no se le da credibilidad a esta víctima. Yo me lo he encontrado, ¿no? Muchas veces se cuestiona, ¿pero por qué usted viene a denunciar después de un año de estar separada, por ejemplo, ¿no? Después de un año y medio de estar separada. Se cuestiona mucho, ¿no? Justamente el hecho de que ella haya necesitado este tiempo para identificarse como víctima, para que haya tenido la valentía o haya encontrado el soporte necesario para poder dar el paso judicial, para emprender el camino, y luego que se encuentre que el hecho de haber... crecido en este sentido, pues que se le eche, ¿no?, como una carga más, que tenga que probar el por qué no ha denunciado antes, qué finalidad tiene usted ahora, ¿no?, por qué después de 2 años o después de X tiempo pues viene a denunciar y no denunció en su momento, ¿no? Entonces, bueno, entramos ahí también a cuestionar el tema de las órdenes de protección y tal, pero incluso también el tema de la condena. Y luego el tema de, bueno, se había comentado el tema de la ampliación de las denuncias en las declaraciones en los juzgados debido, a mí puntualmente también me pasó en esa guardia de mayo, que la señora había denunciado unos hechos, un hecho puntual en concreto que había intervenido la policía, pero que había hecho referencia en comisaría a unos hechos que habían pasado unos meses atrás, y la jueza que estaba de guardia ese día no permitió ni que se entrara a preguntar sobre los hechos anteriores. Que no. Aquí estamos para juzgar, para hablar de un hecho puntual, el que ha pasado ayer o antes de ayer, ¿vale? Y no me venga con otras historias. Claro, esto también es un problema, porque para demostrar la habitualidad, pues, si no preguntamos qué más ha habido, nos quedamos al final en la discusión puntual, pues bueno, estamos en un proceso de separación, estamos, ¿no? Se acaban de separar hace 2 días, pues el día 3 pues, han discutido, se ha subido un poquito más de tono, pero no, es que estamos... No estamos dejando que entremos en el tema de la habitualidad, que esto nos permite también demostrar que no es un hecho puntual, ¿vale? Y que vamos un poquito más allá. Y esto yo también me he encontrado muy indefensa ante esta actitud, ¿no? Señoría, pero queremos ampliar. No, no le salga y vaya a comisaría y vuelva a poner una denuncia por el hecho este que usted quiere tal, ¿no? Y entonces empezamos otra vez por aquel hecho puntual y tal. Bueno. No vulguis dir tot. No, bueno, vale, no digo nada. No, simplemente solo una cosa también, y que tiene que ver con,
con el estigma que sufren las mujeres también, no solo ya en los juzgados de vida, también en el sistema, en los jueces, en los juzgados penales, cuando tenemos los juicios, las advertencias que se les hacen, la manera en la que se advierte a la mujer cuando va a prestar declaración como testigo, ¿vale? De tenga usted mucho cuidado con lo que dice, porque puede ser se pueden instruir diligencias por denuncia falsa. Y la manera, como yo lo he vivido, y la manera en la que se les hace la advertencia dista mucho de la manera en que se les advierte a los testigos presenciales. Realmente se la señala mucho. Cuidadito, que puede ser constitutivo de un delito de denuncia falsa. Yo creo que son cosas que todo esto también hacen que la percepción generalizada de las mujeres en el paso por el proceso judicial, pues sea el que és, no? Ja està, nada más. Gràcies. Farem una altra intervenció i després intervendran i tornarem a obrir un nou torn d'intervencions. Jo us demano i us prego una mica de comprensió de fer intervencions breus, deixant-nos una pila de coses que hauríem de dir per ampliar el diàleg el més possible. N'hi ha una per aquí al mig que havia demanat. Dos més. No, buenas tardes. Ante todo, que me ha hecho gracia lo que ha sucedido en el coloquio, porque justamente se ha acabado donde se tenía que haber empezado. Y es ahí donde creo yo que podemos mejorar la ley actual de violencia de género, en el sentido de que las víctimas se dirigen directamente al juzgado, la gran mayoría sin consultar primero con unos servicios sociales o con un apoyo psicológico, para no tener que llegar a esos límites, porque los juzgados no se juzgan las emociones ni los sentimientos, se juzgan los hechos delictivos. Entonces, aquí la atención a la víctima, cuando ya es víctima, no se es víctima de repente, se es víctima no de repente, ya habrá tiempo que esté sufriendo malos tratos, cuando ya llega la denuncia al juzgado es porque ya sobrepasa unos límites, ¿no? Y creo que incluso en la comisaría tendría que haber algún tipo de mediación, porque hay muchas denuncias que no son tales. Aquí su señoría ha dicho que él se creía todas las denuncias interpuestas. Las creía todas las denuncias, bueno, partía de la base de que eran ciertas. Pues yo discrepo totalmente, lo siento. Discrepo. Ya sea por un objetivo de ayuda económica o de lo que sea. También discrepo en el sentido de que aquí, en España, hay mucha inmigración y la cultura no es la misma que la nuestra. Y eso se nota muchísimo. También quería decir al señor de la Oficina de Atención a la Víctima, que ha dicho que estaban presentes en los juzgados de guardia de Vido, me gustaría saber en qué localidades, si es en Barcelona capital y ya está, porque en el resto no. Luego, la pelota de tenis que le ha lanzado usted a la señora Marcé, muy bien, le apoyo y le lanzo otra en cuanto a que la abogada de las víctimas atiende a tres víctimas a la vez. Y así el asesoramiento no puede ser de calidad. Pero ya ni pensemos en el abogado del imputado, que encima compartimos con otra localidad, que hay que esperarlo a que terminen los tres juicios que está llevando en otra localidad. Yo hablo de pueblos, yo estoy en un pueblo, en un juzgado mixto, y que encima tiene la exclusividad de violencia de género. Y a veces el abogado viene de la otra localidad y viene, pues, cuando ha terminado, a las 3, a las 4 o a las 5. Evidentemente, la víctima se desespera de estar citada a las 9 y media por los Mossos de Escuadra y que sean las 3 y media de la tarde y no se haya hecho absolutamente nada. Con lo cual, es muy poco creíble la eficacia. Luego, las órdenes de protección. A mí, como, claro, trabajo en esto, me preguntan, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve si es que el agresor se puede acercar? Sí, no debe acercarse, pero se puede acercar. Yo llevo 10 años trabajando en este tema, la conozco la ley desde que se estableció, y solo he conocido un caso que lleve en pulsera. Solo uno. Gràcies. Ara intervindran els ponents i després intervindran dues persones més. Yo mismo, vale, pues empezamos. Empiezo, si acaso, por lo que me ha dicho. Yo creo que he matizado que me creo casi a casi todas, y es verdad. Vamos a ver, yo en los 7 años creo que pocas personas, pocas mujeres me han venido y me han contado algo que no hubiera sucedido.
Otra cosa es la subjetividad, la participación de cada uno, la bilateralidad o unilateralidad de la agresividad. O sea, son los matices. Lo que hablaba es que ojalá fuera blanco y negro. Es decir, yo me creo que me está contando que realmente ha habido algo, pero los seres humanos callamos aquello que por conciencia creemos que nos puede perjudicar. Entonces, por eso muchas veces preguntamos, si salto a lo otro, preguntamos mucho, pero porque creo que debo tener todas las piezas del puzzle para poder componerlo. Es decir, no tengo agente, no creo que vengan mujeres, ya sé que puede haber ese interés, podría haberlo, pero te digo una cosa, sinceramente, no me preocupa. No me preocupa, porque si es merecedor, para eso me han puesto ahí, o para eso he escogido yo este sitio, para valorar, para ponderar, para, en definitiva, para juzgar. Es decir, si además con eso se saca una ayuda, pues mira, se han establecido un sistema de ayudas. Considero que muchas mujeres, y creo que Josep lo ha dicho perfectamente, es necesario. No creo que se denuncie solamente para obtener, única y exclusivamente. Creo que ha pasado lo que se está contando. Ahora bien, la participación exclusiva del agresor, cómo se ha participado, cómo se ha intervenido en el episodio en sí, si estamos ante violencia estructural, si realmente hay un interés de dominación o simplemente problemas posteriores a una separación. O sea, yo he dicho, creo que he dicho, porque claro, esto daría para hablar mucho, hay muchos casos que nos viene a violencia, muchísimos y de forma muy diferente. Entonces, de verdad, sinceramente, creo que la gente no se inventa lo que me cuenta. Lo que pasa es que se subjetiviza y si a lo mejor se sobredimensiona en algunas ocasiones. Pero creo que la mayoría de las cosas han ocurrido. Otra vez, ya te digo, lo que pasa es que hay que escuchar a las dos partes. Los jueces debemos escuchar a las dos partes. La ley nos impone la obligación de escuchar a las dos partes. A veces yo me quedo escandalizado por un relato y me pregunta al fiscal, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la ves? Digo, pues lo veo para dar orden. Y luego oigo a él y me da explicaciones de ciertas cosas que ella no me ha contado. Yo a mujer me dirijo, a la señora me dijo, por favor, cuéntemelo todo, porque luego me va a venir contando él cosas que si usted me ha callado, pues no es que no me la crea o que diga, no, pero van a quedar cuestiones que son necesarias saber para poder dictar una resolución. Porque hay muchas consecuencias. Es verdad que a la hora de protección estamos diciendo a una persona que la sacamos de casa. A lo mejor sin medios. Yo tengo a señores que cuando les dictaba la orden porque consideraba que era necesario, sabía que los mandaba a la calle a dormir al coche. Personas con problemas de alcoholemia y que el riesgo se incrementaba con la orden de protección. Pero si la debía dar, la tengo que dar. Otra cosa es qué puedo utilizar para evitar ese riesgo. Pues cogeré, oficiaré a Mossos y diré a esta señora, póngamele un acompañamiento diario porque este señor con 60 años lo he sacado a la calle, estará durmiendo en un coche y me temo que si hasta entonces la ha amenazado con un cuchillo, a lo mejor se lo pueda clavar. Es decir, hay tal variedad de situaciones que nos enfrentamos cada día, pero creo que la gente no se las inventa, sinceramente. De verdad te lo digo, ¿eh? Que yo no creo que la señora me venga a decir, para tener una pensión voy a decir que mi marido me ha agredido, me ha golpeado, me ha humillado. No creo que vengan. Otra cosa es que hayan discutido, saber los motivos, el porqué, qué situación, si es prolongado, si es la primera vez que ocurre. ¿Qué intereses puede haber? Lo siento, pero es necesario saber. Y entonces, en relación a los tiempos y a la posibilidad, considero que sí que debe darse cabida considero que sí que debe entrar el juez en saber un poco lo que hay, precisamente para analizar todo. Lo que sí que debemos es conducir y ordenar el relato, porque muchas veces es muy disperso. Te saltan la propia señora, que si hubiera también coincido, es necesario el asesoramiento previo. Te viene con un relato más ordenado, facilita la delimitación de lo que debe ser enjuiciado, el objeto del juicio. Sí, claro, a veces tiras, pero entre la confusión de ellas empiezan a contar relatos pues un poco confusos y tienes que ordenarlos. Y lógicamente sí que es verdad, y lo decía antes, preguntamos si ha habido testigos directos, si ha habido alguna grabación, si ha habido otras cosas. Incluso a veces han ocurrido después de la denuncia. ¿Por qué no admitirlos en ese momento? Siempre con la defensa, ojo. Siempre que luego le podamos dar la oportunidad al señor defenderse. Es decir, no, es que ayer me ha llamado y me ha mandado este mensaje. Como se te ocurra mantener los hechos, cojo y tarra. Oiga, esto volcado por parte del secretario judicial y de verdad, orden de protección. Y claro que entramos, yo no lo sé, mala suerte y quizá yo no quiero decir nada en contra de un compañero que no está aquí. Comparecencias. Creo que en los casos, salvo en el caso de que él no esté personado, que no lo hayan podido detener o citar, no me sirve nada la comparecencia ni incluso el dictado de orden de protección, porque si no le notificas y le requieres, el señor, o sea, la orden no te sirve de nada, no produce un efecto el incumplimiento de...
Y en caso de los incumplimientos reiterados, estamos convocando a esa Cumbre de Ciencias 544 bis para la posibilidad de agravarlas. Yo creo que se convocan y se celebran. Es verdad que un acuerdo del TSJ nos puso una confusión que el único que puede agravar es el que la ha dictado. Porque antes lo hacíamos en guardia. Había un quebrantamiento, en guardia convocamos. Si es el único que puede agravar, entonces a lo mejor no esté de guardia, se lo tienen que mandar, le tendrás que mandar un testimonio, por un lado ir a la causa y por otro lado un testimonio de algo que a lo mejor está en el penal y ya no tengo yo. ¿Y qué la agravo y luego se la mando al penal? Es un poco confuso todavía muchas cosas. Y a veces determinadas decisiones nos están dando lugar a confundirnos todavía más, a no saber decir, bueno, pero ahora ¿quién agrava? Bueno, pero si hay que prohibir la entrada en el municipio o si hay que ingresar en prisión por quebrantamientos reiterados, incluso cuando hay consentimientos, la anuencia de la señora que consiente que la nueva convivencia no es un óbice para que se incurra en el delito. Y si ha habido una nueva agresión, pues lo siento mucho. Es que ella me dijo que le iba a quitar. Mire, usted sabía, le habían notificado y estaba requerido. No me venga con milongas, ¿sabes? No sé si algo más, la falta de comparecencia. Yo creo que hay que convocarla, salvo que él no lo tengas. Si él no lo tengas, no puede ni defenderse, ni puede darse la audiencia, ni nada. Es el único supuesto que veo yo que la ley, el artículo 68, me exige la defensa y la contradicción. No puedo convocar algo. Lo que hacemos en esos casos, la práctica, después de años, lo que me debe decir... citamos o ordenamos la detención. Yo creo que es lo más seguro. Cuando no puedo convocar una comparecencia y veo que hay riesgo, lo que hago es oficiar una detención, una búsqueda y detención. Y en el momento que lo ponga a disposición, escucharle como imputado y convocar la comparecencia. Llamaremos al abogado o abogada de la señora, que a lo mejor la cogemos, pero siempre tenemos a un Ministerio Fiscal que la va a instar y podremos entrar en el fondo. No sé si he respondido a les qüestions. Sí, jo només dir un parell de coses, afegir que efectivament estem davant d'un magistrat determinat, ell està explicant la seva vivència i com ell treballa en el jutjat, i bueno, tothom, aquí podríem explicar diferents casos, la companya que ha parlat abans doncs, ha explicat unes realitats, i jo també doncs, en la meva intervenció, però tothom doncs, no actua igual, de manera que vull posar de relleu aquesta praxis, igual que la companya que ha parlat, que també doncs, amb la seva subjectivitat ja ha dit unes afirmacions, jo absolutament doncs, no hi estic d'acord, i probablement doncs, sigui també una praxis diferent que d'altres companyes, i entès que potser estaves en un servei d'atenció, o no sé, perquè dius que fa 10 anys que estàs... treballes en un jutjat. Perfecte, llavors, vull dir que aquí són dues mostres, diguéssim, de subjectivitats diferents, o sigui, afirmacions com la de que hi ha molta immigració, etc., o que les dones... Disculpa, companya, disculpa. O afirmacions com la de que la gent va a la comissaria a denunciar perquè així doncs, tindrà unes ajudes econòmiques, jo tinc que dir, jo les tinc que negar, llevat de que hi hagi un percentatge X que el Consejo, el que sempre remeto, diu que no arriba ni a l'1% d'aquestes denúncies falses. Ho diu el propi Consejo, eh? Llavors, per tant, hi ha una subjectivitat probablement de persones que hi treballen en una quotidianitat i que tenen una percepció determinada, fruit també de la seva pròpia aproximació a com viuen, diguéssim, la vida en tota la seva amplitud. Llavors, jo no puc compartir-ho. La resta, doncs, comparteixo amb el magistrat doncs, com ella ha plantejat les coses, perquè certament amb el seu jutjat les coses passen d'aquesta manera. Josep. Jo dues coses. Una, sí, estem a la ciutat de la justícia. Estem a la ciutat de la justícia, o quan no quita que qualsevol dona que es posi en contacte, però nosaltres telefònicament l'assessorem i la derivem als seus punts de proximitat i que fins i tot puguem fer una tutela en quant a cap a on va i com està funcionant aquesta derivació. Fer una menció a la importància de l'assessorament previ de cara a la declaració i el que ha sortit. Facilita que s'estructuri la declaració, tranquil·litza la dona. Sabem que d'aquesta manera podrà explicar, fer un relat de tot allò que ha passat i que després al millor algun jutge, per les raons que sigui, doncs pugui tallar i dir no, tinc ja ser el que passó ahir a tal hora, no? Però si treballem nosaltres procurem que faci un relat històric de tot allò que ha passat i des d'on s'està arrossegant perquè és tal que es vegi la globalitat de la magnitud. ¿Vale? Hi ha una cosa en la que volia acabar dient i que no he tingut oportunitat perquè se m'ha ido el tiempo, és pot haver-hi dones que el seu relat no sigui creïble, pot haver-hi dones que surtin sense OPE. ¿Vale? El nostre principi d'intervenció és que si hem pogut treballar amb aquesta dona, explicar-li el que hi ha, dir-li que hi ha
tota una xarxa que pot estar al seu costat, que hi ha uns mitjans. Pot ser que aquesta dona, tot i que no hagi aconseguit aquest objectiu d'ordre de protecció, pot ser que sigui un primer pas, o el pas, per tal de que vegi que realment té uns mitjans al seu abast per començar un procés de sortida de la vivència, de la convivència amb aquest agressor. ¿Vale? És un primer pas que jo interpreto des d'un punt de vista social. I aquí deixo al marge el judicial. A veure, nosaltres treballem per a ells, però a nosaltres ens ajuda. El meu objectiu és la senyora, són seus fills. ¿Vale? Si té una OP, fantàstic, però si no la té i la puc convèncer de quina és la seva problemàtica i com té que fer-ho, sí que puc posar en contacte amb la xarxa social per tal de treballar amb aquesta dona. ¿Vale? Ja està. Tenien dues paraules demanades. Sí. Això mateix, aquí una, i després havia una altra pel final. Hola, bona tarda. Bé, un parell de qüestions. Primer que res, encoratjar que hi hagin més jutjats on el jutge pregunte a les dones, on els hi pregunte, on els hi digui, expliqui'm realment tot el que li ha passat. Creiem que aquesta és una bona pràctica, perquè justament moltes vegades les dones del que es queixen és de que no poden explicar. Us parlo com a terapeuta que porta ja més de 20 anys fent acompanyament a dones en situacions de violència. I aquesta pot ser una bona pràctica. Les dones, quan se senten escoltades, aquest és un fet molt positiu. Per tant, encoratjar en aquestes pràctiques. I també posar un punt, no?, en què has dit el tema del silenci, ha situat el tema del silenci, i aquest és un tema realment molt important, però pensem que el silenci no pot dependre només de la víctima. És a dir, el silenci no depèn només de la víctima, i aquí entenc que ens movem com amb compartiments diferents, no? Entenc que dintre del procés judicial el tema del silenci té un sentit, i en el procés, diguem-ne, social, el silenci en té un altre. Però si analitzem la violència masclista contra les dones, la violència de gènere, des d'una perspectiva que afecta a tots els àmbits socials, hem de tenir en compte tots aquests compartiments. Per tant, no podem posar només en la responsabilitat de les dones el tema del silenci. Entenc el sentit que pot tenir dintre de l'àmbit judicial, però no ho podem deixar només en aquest àmbit, perquè si no, el que passa és que torna a recaure una altra vegada la responsabilitat en les víctimes d'allò que els hi passa. Per tant, aquí jo crec que hem de fer un esforç a l'hora de com donem els missatges, també des del Ministeri, des del Govern de Catalunya, com donem els missatges a les dones a l'hora de denunciar. No podem continuar dient, tampoc, denúncia que començaràs a resoldre el teu problema, perquè hi hem d'explicar una mica més de la complexitat del procés judicial, perquè les dones sabem que quan denuncien s'obre una altra part del problema. Potser és un camí per la resolució del problema, però potser és un camí per posar-se en més risc. Per això, per exemple, nosaltres, abans de que les dones facin la denúncia, treballem per com fer la denúncia. Per tant, cuidado, perquè aquí tenim una responsabilitat també institucional sobre com parlem del silenci i com donem eines perquè aquest silenci no recaigui només en la responsabilitat de les dones. I només un punt, no?, amb les altres intervencions, no?, nosaltres podríem explicar moltíssims casos també de com les dones se senten tractades en l'àmbit de la justícia, i realment hi ha aquesta, últimament, en els darrers anys, les dones estan percebent més desconfiança cap a la justícia. Això és curiós, perquè des del moment que es va aprovar la llei fins en aquest moment va haver un moment com de molta, en què les dones ho percebien com algo molt positiu i que les podia ajudar, i des de fa un parell d'anys, no sé si coincideix amb el tema retallades, amb el tema situació amb la que estem, que també és un punt a situar, les dones no tenen la mateixa confiança amb els serveis de justícia, i aquest és un punt que ens ha de preocupar. Llavors, només en un altre sentit, no? Jo crec que també és molt important tenir en compte el que anomenem el procés de la violència. Amb el tema aquest de quan les dones denuncien, quan retiren, quan no. Per tant,
el procés de la violència i els efectes que tenen les dones. Jo potser posaria una mica, no, com amb entredit el tema, l'exemple que s'explica tantes vegades, aquest de les rates, que l'hem vist posat moltes vegades. Aquí també ens hem de pensar quina responsabilitat tenim a l'hora de que, amb que som individus que vivim en relació, no? I quines respostes de l'entorn tenen les dones que acaben vivint en aquesta situació. Bueno, només ho situo així com un punt de reflexió. Gràcies. Havia una altra paraula allà avall. No se sent. Ara porten l'altra. Hola, ara sí, ara sí. Bona tarda. Jo sóc Mossa d'Esquadra, del grup central d'atenció a la víctima, i com sé que han llançat algunes preguntes sense resposta, bueno, volia matitzar també alguns comentaris de les seves intervencions i bueno, intentar respondre a aquesta pregunta sobre l'assistència dels lletrats a comissaries. Me disculpas un momento, deberías sí. haber venido uniformada, por lo menos sabíamos que estabas en la sala. Y hay muchos mejor... aquí, ¿eh? Hay muchos. Venimos aquí sin más? Uniforme. Vaya. Sí, sí. Sí. Bé, en relació amb dins del, bueno, en relació a la intervenció de la Mercè, dins del context que explicava de les dificultats de les víctimes a l'hora de la denúncia, doncs totalment d'acord, perquè ha explicat molts elements que nosaltres també a l'hora de fer una atenció a víctimes que denuncien o que no denuncien, doncs detectem que realment coincidim, no, amb aquests indicadors. Volia matitzar sobretot el tema que ha explicat dels grups d'atenció a la víctima, que són els grups de Mossos d'Esquadra que abans, feia 2 anys aproximadament, ara farà, recollien les denúncies, però no a tota Catalunya. Vull dir, hi havia grups d'atenció a la víctima de Mossos que recollien denúncies, però hi havia d'altres que no. Aleshores, el cos, en un moment determinat, va decidir que les oficines d'atenció al ciutadà, que són 24 hores al dia i 365 dies a l'any, fossin els que recollissin aquestes denúncies. No tampoc d'una forma gratuïta. Ho volia matitzar perquè crec que a vegades hi ha un gran desconeixement en aquest sentit. Aquestes oficines d'atenció al ciutadà, doncs, han rebut formacions específiques i compten amb l'assessorament dels grups d'atenció a la víctima. Lògicament, els grups d'atenció a la víctima no han desaparegut. Continuen fent assessorament, atenció directa a víctimes i s'estan especialitzant en un seguiment i protecció d'aquestes. Per quin motiu? Doncs perquè realment, bueno, com altres cossos de seguretat de l'Estat o també altres policies europees, el fet de la recollida de denúncies s'ha de garantir una qualitat, un recull d'informació específic, que hi ha molts mecanismes que altres que es poden garantir, no, en altres grups, no? I potser amb la protecció, el seguiment d'una víctima, una vegada denunciat o no, val, d'una forma més preventiva, necessitava, doncs, que hi haguessin uns grups més específics que dediquessin el seu temps en això. Més o menys volia fer 5 cèntims sobre aquest fet, perquè pensem, i nosaltres almenys des de la posada en marxa d'aquest canvi de model, podem estar més o menys d'acord, però valorem que en el sentit de que una víctima rebi una millora en l'atenció o no per un grup o un altre, en aquest sentit nosaltres no ho hem detectat i tampoc ens ho han fet saber les associacions de víctimes. Pensem que la qualitat de la recollida de la denúncia és la mateixa o fins i tot millor, perquè també hem facilitat altres mecanismes per als nostres agents perquè garanteixin, doncs, menys victimització o millor recollida de la denúncia. Després, és que no em vull allargar, amb el tema de l'assistència lletrada. Nosaltres vam participar en estudis que va fer la seva associació de dones juristes, també amb Antígona, sobre el fet que havíem detectat, doncs, que hi havia moltes víctimes que no rebien assistència lletrada a comissaria. Vam posar en marxa, doncs, també mecanismes interns per poder avaluar, doncs, si era per manca d'informació del policia, que no li facilita la informació a la víctima, o bé, doncs, perquè els temps d'espera dels advocats, doncs, són molt elevats, o bé perquè potser no hi havia manca d'informació de quin temps d'espera podia haver des de que s'avisa a l'advocat fins que ve a comissaria.
De l'anàlisi de tot això vam posar en marxa doncs, bueno, que dins de les nostres denúncies, de forma obligatòria, que des constància, que s'informa i molta formació també pels agents, en el sentit de que això és un dret que té la víctima i efectivament una víctima assessorada a comissaria doncs, és una víctima doncs, que d'alguna manera se, li, bueno, se pot garantir que vagi a seu judicial almenys amb coneixement, no, de què és el que està fent, com a què és la denúncia i què és el que està passant i quins són els seus drets, val? Sí que el fet del temps d'espera dels advocats o que quan nosaltres contactem amb el Col·legi d'Advocats no sabem quin serà aquest temps d'espera, és a dir, quan l'advocat es podrà traslladar, sí que nosaltres hem avaluat que és un punt molt fort, és un punt crític en aquest sentit, no? I de fet hem fet proves amb territori, amb comissaries que s'han fet acords amb col·legis d'advocats, pactant doncs, un temps determinat, informant a la víctima en tot moment, doncs mira, trigarà mitja hora, una hora, tres hores i la víctima decideix i d'alguna manera reflectint tot això per després poder analitzar. I hem detectat una millora molt important en els llocs on sí que s'ha arribat a aquests acords amb els col·legis d'advocats. Val? Perquè la víctima aleshores sap quin temps s'ha d'esperar. Si per una víctima és complicat decidir anar a comissaria per interposar una denúncia, el fet que s'hagi d'esperar i que hi hagi un silenci, però que no és d'ella, sinó de ja no estic, estic en una sala d'espera esperant a que vingui algú altre, perquè m'han dit que és molt important que vingui un advocat. I clar, li pot crear incertesa, inseguretat i sobretot també desconfiança. I moltes doncs, marxaven sense dir res doncs, que ja no volien denunciar o fins i tot doncs, ens manifestaven, mira, jo no vull advocat, si en el moment que garantim que sí que seu judicial tindrà l'advocat, doncs moltes d'elles diuen, bueno, doncs no m'espero i perquè jo vull marxar d'aquí ja. Val? I per acabar, vostès han estat parlant tots sobre el tema de les víctimes mortes, que el nombre de víctimes mortes que portem, que no hi ha denúncia prèvia i suposo que deu ser pel nombre de l'Estat, o sigui, el nombre de víctimes mortes de l'Estat, perquè aquí a Catalunya ara el 2014 tenim 7 víctimes mortes i 4 d'elles sí que havien denunciat. A nosaltres això ens posa alerta i crec que tots els que intervenim en aquest àmbit ens hauria de posar alerta de que potser també ens hem de fixar, no, en què és fer una autocrítica a cadascú, no, què és el que està fallant amb aquestes víctimes que sí que s'havien posat en coneixement a molts serveis de la seva situació de violència i tot i això doncs, van acabar doncs, amb assassinat. No? Ja està, gràcies. Gràcies. Yo en relación al silencio es que estamos de acuerdo. Yo es que después de 7 años no sé qué hacer con el 416, de verdad, creo que lo he dicho. Porque es que respeto esa situación en la que se encuentra, porque los factores que determinan ese silencio están estudiados por psicólogos. Entonces, decía un poco, saliendo un poco de la broma, que incluso la fiscalía, porque es así, que quiere llevar a rajatabla el de si están casados, si han roto, si están divorciados, me viene diciendo, oye, pero le tendrás que decir que no puede acogerse al 416. Díselo tú, yo no se lo voy a decir. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la obligue a declarar a esta señora? Ella lleva su mundo interior, no puedo obligarla a declarar. Y no voy a hacer una discriminación entre esta que está casada y está en un proceso de separación con la otra señora pues que ha tenido una relación de pareja que se ha roto. Yo no la hago. Si la quiere hacer el del penal, que la haga. Porque además, como lo que me diga a mí puede cambiar tanto a lo que vaya el penal, que luego va a valorar, porque el acto de las pruebas es el que se desarrolla en el acto de juicio, aunque puedas preguntarle por las contradicciones que haya incurrido en una y otra declaración, pues yo determiné hace ya un tiempo que aunque me diga la fiscal, digo, yo no le voy a exigir a una señora que no me quiere declarar y le voy a hacer la misma dispensa que a cualquier otra. Y no sé qué hacer. Lo que sé que es una salida. Es una salida que de vez en encuentran por todo lo que hemos expuesto. Es una salida. Y por eso decía, el silencio antes y el silencio después. Es que el silencio va apareciendo. Y no sé cómo tratarlo. Yo hice la pregunta al anterior delegado, al señor Llorente, que me parece que ha escogido la frase de la del delegado de gobierno por el tema de violencia de género. Me dijo como era interdisciplinar, que estaba varios departamentos que tenían que estudiarlo, que no sabían qué hacer. Y yo creo que se siguen sin hacer, pero yo es que si después de 7 años, también. Porque, hombre, para facilitar la condena, se quita el 416. Si tú realmente eres una política criminal,
pues lo suprimes y dices que la persona que se encuentra en esa situación no podrá acogerse y que tiene la obligación de declarar. Pero es eso, lo que tú comentabas mismo, es que le estamos sometiendo a otra serie de consecuencias muy peligrosas, muy peligrosas. Y por eso creo que comparto tu opinión, es decir, no es que si tenemos otros medios de prueba, no es igual, ¿eh? Si hay un testigo directo, aunque ya no declare, se va a juicio y hay condenas porque hay testigos. Y cada vez es más frecuente que la gente se pare en la calle. ¿Qué está pasando? Nosotros cada vez tenemos más testigos citados por los Mossos de Escuadra, de testigos presenciales. Y hay señoras que no quieren declarar. Imagínese la cara que se le pone al testigo de decir, hombre, pero si le estaba golpeando a ella y ella no quiere decir nada, se nos queda como un poco... Y ya cuando se nos trae al niño, cuando se pretende traer al niño para que sea la carga de la prueba, porque la señora se acoge la dispensa, yo me estiro de los pelos. Cargar sobre un niño la carga de la prueba. Porque hay veces que es hijo también del agresor y estará igualmente dispensado. Pero cuando no es hijo, porque hay muchas parejas que conviven ya con cada uno con sus hijos y tal, te dicen, no, vamos a citarle porque este no es el hijo. Hombre, pero que es un niño de 8 años. ¿Cómo vas a poner la carga de la prueba en un niño de 8 años cuando ya se acoge a la dispensa? Hay muchos problemas. Ya digo que la naturaleza del delito nos lleva a muchas... Y lo de Mossos de Escuadra, que no quería decir nada, ¿eh? Que no sabía, que si hubiera visto una gorra me hubiera callado. Bueno, jo també un parell de coses. D'acord amb el que deia Beatriu de Tamaia, amb tot el, també el que es referia al magistrat, en quant al silenci, jo crec que coincidim totalment també, encara que la meva intervenció ha anat molt ràpida, però amb la mateixa línia de la que comentaves. En relació a la companya Mossa, doncs jo entenc perfectament el que comentes, al final doncs tu estàs en un cos jeràrquic que té unes instruccions que fins al moment ha treballat d'una manera determinada, han treballat d'una altra, i les acateu i probablement treballeu còmodament, perquè és que no hi ha altra, diguéssim. Des d'aquesta altra banda, nosaltres considerem que era millor el sistema on les oficines d'atenció a la víctima, que són òrgans molt especialitzats, doncs eren les que recollien i que feien l'acompanyament, és que no és incompatible. És a dir, no és incompatible que sigui l'oficina d'atenció a la víctima que reculli la primera declaració i després faci aquesta feina de la cara parleu d'acompanyament. No tenia perquè sigui incompatible sota el nostre punt de vista. Ara és organitzar un cos que no és el nostre, per tant, doncs, entenc la teva postura, encara que poso de manifest el que ens trobem cada dia, no? Pel que fa als advocats, a la seva assistència en seu policial, m'agrada que hagis comentat que allà on heu pogut arribar a acords amb els col·legis funciona. Jo, com ha dit el director que m'ha presentat, ara soc diputada de la Junta del Col·legi de Barcelona i sé que estem treballant, perquè les coses són molt més complexes per les dimensions, però estem treballant també en aquesta línia, perquè jo sí que crec que és important que els advocats i advocades estiguem. Llavors, clar, la càrrega de la prova no sé poder... se puede poner contra con el niño, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay los problemas que yo te he puesto algunos a ti, ahora se me vuelven algunos. Por ti, por la voz, no. Els advocats volem estar en seu policial, perquè és on garantim que la nostra... Volem anar inclús més enllà, però és on podem garantir l'assessorament jurídic des del primer moment. El que passa és que, bueno, hi ha moltes qüestions de política també legislativa i de política legislativa de pressuposat, perquè és que a més no s'obliga a que hi siguem presents, no? I per altra banda, també és una anècdota el que vaig explicar, però també existeix això, és a dir, jo estic convençuda que les coses es fan com tu comentes, però també es fan d'algunes altres maneres, perquè tots són molt diversos. I també en algunes comissaries diu, oiga, mira, que va tardar bastante, jo ja l'explico, és a dir, se la pot ajudar a esperar i pressionar a la vegada el col·legi perquè els advocats arriben d'hora, o també se la pot ajudar que, oi, que mire, vamos haciendo, perquè jo també se los he explicat, perquè certament li sap explicar el 416, el 237 i el 415. M'entens? Vull dir que també hi ha maneres, perquè al final, com la companya que ha marxat ja, doncs tot, a darrere de totes les actuacions estem persones que vivim les coses de manera determinada. Per tant, també hi haurà companys teus, doncs que potser les coses es fan d'una altra manera, no? I sí, efectivament, de les 7 persones, dones mortes a Catalunya, 4 havien... És que tot ens tindria que fer pensar. Jo quan deia que la majoria no havia denunciat, efectivament em referia a les 22 persones, dones en aquest cas, que mortes a nivell d'estat. Però quasi donaria per una altra reflexió, és a dir, que moltes dones no hagin denunciat,
de les que han resultat mortes, que ja sabeu que això és la punta de l'iceberg, hem de reflexionar d'això, però que algunes de les que han denunciat i han fet tot l'íter, l'han seguit i també han resultat mortes, també donaria lloc, director Apunti, per a un altre, probablement, doncs una altra xerrada, diguéssim, de què està passant. No, en aquest sentit, per tant, d'acord amb el que deies. Si me disculpas, sí. Habría que analizar caso por caso. Yo, gracias a Dios, este año no, pero recuerdo, fue en el 2010, el sumario de promicidio que llevé, yo le había condenado a él. Y habían vuelto a vivir. Él estaba condenado por mí. Y me tocó instruir el sumario por homicidio de este señor al que yo mismo le había condenado. Y volvemos a la propia, y vuelvo a insistir. ¿Qué pasa en esas relaciones tan que hay que después de condenarle, la señora volvió a vivir con él? Ya claro, ya había varias denuncias, hubo una condena y volvieron a vivir y la señora ya no salió. Entonces, claro, hay que analizar. Me dice, no habían denunciado. ¿Y cuál fue el resultado de la denuncia? ¿Se declaró, no se declaró, se archivó, sí. ¿Por qué se enjuició, se condenó? Es que nos quedamos a mente a veces en datos, yo es que sí. Soy de analizarlo todo, sí, intento. Sí. Por eso, quiero decir, que ese dato no me dice nada que ha denunciado. Es que incluso puede haber hasta una condena. Lo que no podemos, ojo, si podemos, hasta hay que analizar hasta dónde puede llegar. Es como cuando lo que decía yo antes de la orden de protección. Yo sí veo mucho riesgo con una orden de protección, yo no me quedo tranquilo. Os oficio solicitando un acompañamiento nivel 1, nivel 2, depende, valoramos. Y vosotros ya dais dando cuenta del desarrollo. Y en algunos es que han pasado 3 días y ya han quebrantado. Y es que lo veías venir, porque el señor ya lo ves en el acto de juicio, o sea, en el juicio rápido, en la instrucción, si ya te lo dice a mí, lo que digan los jueces, la policía, yo me lo voy a pasar. Es que ese señor no va a hacer caso a nadie hasta que no esté ingresado en prisión. Y entonces el sistema, el que protege a la mujer y tal, pero bueno, o sea, la cantinela de siempre. Pero que creo que habría que analizar caso por caso, no podemos decir, habían denunciado, como diciendo, que ha fallado el sistema judicial, no, es que a lo mejor el sistema judicial ha llegado hasta el final, es que es complejo. Josep, yo només una cosa, ell ho ha dit, hay que analizar caso por caso, la intervenció també, el punt de partida és N1, hem de veure intervenció judicial, intervenció psicoterapèutica, cada cas, a veure com evoluciona, a veure com respon. I en aquests casos... I no he pogut passar del que era el tema de la indefensió de presa i m'he quedat aquí, és molt pobre. Volia fer menció a l'experiència de noies que hem treballat quan era delegat d'assistència al menor, en l'àmbit de menors, l'altre dia, la setmana passada a la Guàrdia, amb una noia quan li preguntem literalment, tu a què anys te fuiste de casa con tu primera pareja? I ens conteste, a los 14. I con esta pareja me estuvo maltratando durante 11 anys. ¿Vale? Em referia a aquestes situacions d'història, ¿vale? No es que volgués generalitzar, volia centrar-me aquí, el que passa després ens hem quedat aquí. Cada cas ha de ser tractat individualment i cada cas necessita un procés psicoterapèutic d'acompanyament, si cal, de llarga durada, perquè el patiment, allò que arrosseguen i la vinculació al seu agressor, la seva dependència, que també ha sortit, són brutals, han sortit molts punts, però els apartats psicològics de dependència són enormes. Però hem d'acabar la sessió, no pas el tema, permeteu-me només 2 minuts, no arriben, 1 minut, per fer 2 agraïments, que són obvis, als 3 ponents, a la Mercè, al Josep, Jorge i al Josep, i un agraïment a totes i a tots vosaltres. 2 agraïments. Un compromís. Centre d'Estudis continua a la disposició de la gent de Catalunya, a la disposició dels operadors, perquè en aquest àmbit concret i en altres àmbits que haguem de parlar, amb aquesta metodologia o d'altres, jo pensava, per exemple, que haurem de fer alguna ocasió exposicions sobre bones pràctiques i males pràctiques que comporta ja anàlisi de casos concrets, no des d'un punt de vista de rejutjar el cas, sinó des d'un punt de vista que ens servin tot allò que hi ha passat com una espècie d'experiències per anar aprenent en el futur. Aquest compromís no és un compromís, diguem-ne, és un compromís obligat, és un compromís moralment obligat. Tota institució, en aquest cas el centre d'estudis, no pot estar d'esquenes
a un problema tan greu com he dit al principi i, per tant, dintre de les nostres minvades possibilitats, farem tant com podrem perquè ens queda molt camí per recórrer. Gràcies.